Y bueno, Alicia la Negrita también era muy buena, tenían ese drama, era una madraza, ¿no? Porque a pesar que era que ella sí trabajaba en el fuero penal, en instrucción, y a pesar de que era muy, bueno, la vida la había tocado por el drama ese familiar, hacerse cargo de sus hermanos, ¿no? Así que era una madraza que además militaba, estaba con alegría, soñaba, enamorada en ese momento de Roberto. Y bueno, esa es la imagen que tengo de Alicia, ¿no?